Buenas noches. Buenas noches. Pónganse cómodos, porque es un poquito extenso, pero vale la pena escuchar. Gracias al equipo que tenemos, gracias concejales. Gracias al miembro del Poder Ejecutivo Municipal, representantes de instituciones y organizaciones intermedias, representantes de los centros educativos, estimados vecinos y vecinas de tránsito. Me presento ante ustedes con la satisfacción de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal número 8102, dando inicio formal al periodo de sesiones ordinarias del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Tránsito, aperturando de este modo la labor legislativa de los representantes que integran este poder. A continuación, enunciaré las acciones de gobierno, objetivos y metas para el año 2021, lo cual anhelo el mismo acompañamiento que me han demostrado hasta ahora para seguir creciendo juntos y cumplirle a nuestra gente. Proyección 2021. Área de obras y servicios públicos. Luego de concretar en el año 2020 la entrega de 8 viviendas del plan propietarios, estamos actualmente avanzando para entregar durante este año 4 casas del plan del Valle 1 y 2 y 8 casas del plan propietarios. Logramos también la disponibilidad de 14 nuevos lotes para completar este plan propietarios, una gestión concretada gracias a la predisposición y generosidad de la familia Pese. El loteo está ubicado en la zona sureste de nuestro pueblo, entre la calle Sarmiento y 25 de Mayo, y en estos días ya comenzamos con la apertura de calles y acondicionamiento del terreno. Respecto al lanzamiento de un nuevo plan de vivienda municipal, esperamos concretar este año los acuerdos necesarios para la adquisición de nuevos terrenos y así finalmente poder inscribir nuevos adherentes a un plan propietarios 2. Durante el año pasado, estuvimos trabajando en la puesta en valor de nuestra biblioteca Quilcahuasi, concluyendo con la instalación de un nuevo cielo raso, iluminación y pintura interior. Se proyecta para este año la refrigeración del lugar. También se ha gestionado a nivel nacional la instalación en este lugar de un punto digital, lo que consta de un espacio público de inclusión digital que brinda conectividad, capacitaciones y acceso a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, las llamadas TIC. Son espacios de conocimiento, participación y entretenimiento que beneficiará a nuestros niños, jóvenes y adultos mayores de nuestra comunidad. Allí funcionará un espacio con computadoras donde podrá conectarse a internet y capacitarse. Un área con consolas de videojuegos didácticos y educativos, una sala de cine para proyecciones de películas y televisión y desarrollo de talleres, asistencia a vecinos para gestionar ciudadano digital de niveles avanzados y atención de otros trámites. Cabe destacar que se han descentralizado los trámites municipales y se derivan a la biblioteca, donde también cuenta ahora con un personal idóneo y experimentado en la atención pública municipal para la atención de los mismos. Ya iniciamos las gestiones para renovar el parque automotor municipal, adquirir un motovehículo destinado al área de juzgado de faltas para la movilidad del inspector municipal. Se concretó la adquisición de una minibus Mercedes-Benz para traslado de contingentes con rampa para discapacitados, que el 30% de los fondos invertidos en este transporte fueron gestionados mediante la ley de cheques ante la Agencia Nacional de Discapacidad por un importe de 1.464.000 pesos. La inversión total del vehículo ha sido de 4.430.628. Este año,
Está previsto invertir en un nuevo camión volcador para el área de servicios públicos. Iniciamos gestiones ante vialidad para agrandar o agregar más alcantarillas ubicadas sobre la Ruta 19 a la altura del Cristo para favorecer de manera eficiente el desagüe del sector norte del pueblo. Corregir los niveles de ubicación de alcantarillas en el bosquecito, que impiden el óptimo escurrimiento de las aguas hasta el río Sanabas. Ante vialidad provincial, iniciamos trabajo de limpieza del canal y la colocación de bordos y anteros en los caminos que cruza el canal, que permiten contener el agua ante lluvias extraordinarias y evitar el desborde del canal. También estuvimos trabajando en la ampliación del cementerio municipal, donde se construyeron los primeros 40 nichos nuevos, teniendo previsto la parquización del lugar durante este año. En el marco del redireccionamiento del tránsito pesado fuera del eje urbano, ya se ejecutó la primera etapa de la playa pública de camiones, acondicionamiento del terreno, colocación de luminarias LED en el predio y adquisición de un contenedor con baño para el personal encargado del control. Esta inauguración vendrá acompañada de la incorporación de cámaras de seguridad y forestación del lugar con una inversión de 2.650.000 pesos. En cuanto a infraestructura vial, colocaremos señalética nueva. Implementaremos mano única en zonas céntricas del pueblo y en zonas de escuelas, sumando reductores de velocidad, lomadas y dársenas. Logramos la creación de un juzgado de faltas, con presencia de nuevas autoridades municipales de control, que apunta a la prevención y control de las normativas vigentes de convivencia vecinal, proyectando también, a través de esta área, políticas públicas de acción respecto a seguridad vial y siniestros viales. No solo controles intensivos, sino también estrategias innovadoras de concientización y educación vial. Comenzamos con la remodelación y puesta en valor del edificio policial y juzgado de paz con una inversión de 650.000 pesos. Actualmente, el destacamento policial cuenta con la designación de un oficial subinspector a cargo, lo que apunta a la elevación de categoría de la institución a subcomisaría, a fin de contar con la presencia de mayor cantidad de personal policial y demás gestiones favorables para la seguridad ciudadana de nuestra comunidad. Tenemos previsto también la instalación de cámaras de monitoreo en zonas estratégicas del pueblo, como recurso tecnológico para situaciones de inseguridad, hechos delictivos o siniestros viales. Iniciaremos la colocación de luminarias LED en sectores de tránsito y vía del tránsito de mayor demanda, con una inversión de 4.500.000 pesos. Continuaremos gestionando a nivel provincial y nacional el aporte económico para concretar la obra del Centro Cívico, una obra de alto impacto social que ya cuenta con planes y proyectos aprobados. Allí se planifica el funcionamiento del Centro de Salud Elisa Maya de Malcom, Juzgado de Paz y Policía en una ubicación estratégica en el centro del pueblo. Calle Presidente Juan Perón y esquina Mitre. La semana próxima está previsto el comienzo de la obra de construcción del centro vecinal de Villa del Tránsito, que lo vamos a llamar C-MUBIT, donde funcionará la sala de atención primaria de la salud, agregando el servicio odontología y otras especialidades médicas, centro de atención para trámites municipales e incorporación futura de una posta policial. El objetivo principal del lugar será brindar asistencia inmediata a los vecinos del lugar, evitando así la movilidad y el traslado diario de los mismos a tránsito para recibir atención pública. En la comunidad aledaña, también se llevará a cabo la restauración de juegos infantiles de la plazoleta central José Adrián Martínez, lo que incluye arreglo de los juegos dañados e incorporación, para este año, de un nuevo, moderno juego de clase.
Durante el año pasado, también estuvimos trabajando en la puesta en valor del Centro Vecinal de Villa del Tránsito. Se realizaron trabajos de albañilería, pintura exterior e interior y restauración de la fachada histórica del lugar, además de la provisión de servicios de internet en el lugar. Continuaremos con el mantenimiento de las calles de Tránsito y Villa del Tránsito, con colocación de lomadas y reductores de velocidad. Está estipulado también comenzar con la primera etapa de la bicisenda o ciclovía paralela a las vías del ferrocarril. Son 1.600 metros con sendas de hormigón, parquización, luminaria LED y zona de descanso, con una inversión inicial de 3 millones de pesos. En cuanto a obras de cordón cuneta, está previsto continuar este año por el sector sur de nuestro pueblo, con una inversión de 4 millones de pesos. Lo que respecta a la pavimentación, avanzamos el año pasado con el pavimento de la calle Mitre y Perón, un sector indispensable dado que el desagüe de las aguas en época de lluvia. Este año y en este año completaremos el corredor principal oeste a este desde calle Sabatini hasta Perón con 400 metros lineales, estimando una inversión aproximadamente de 8 millones de pesos. Estamos planificando la segunda etapa de la restauración del salón comunitario, lo que implicaría la renovación de la fachada y completar la adaptación del lugar a todas las normativas de seguridad y prevención de riesgos de eventos como salidas de emergencias y señalética. Hemos firmado convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para la ejecución de un proyecto de remodelación edilicia en Sala Cuna y CCDI Trompitas. Los fondos gestionados serán destinados a la construcción de un comedor, remodelación de cocina, baños, playón, enrejado perimetral del ingreso al lugar, con un monto adquirido de 18 millones de pesos. Dada la amplitud de servicios en nuestro centro de salud municipal, proyectaremos la construcción de nuevos consultorios, vacunatorios y oficina administrativa. Llevaremos a cabo la creación de un playón deportivo en el predio del ferrocarril con una inversión aproximada de 1.300.000 pesos. Avanzaremos en las gestiones presentadas ante organismos nacionales en los temas concretos como permiso precario de uso de todo el predio ferroviario ante la Administración de Bienes del Estado. Ante la Secretaría de Obras Públicas, presentamos el proyecto de pavimentación mediante el programa Argentina ACE por un subsidio de 30 millones de pesos. El proyecto describe 2.500 metros lineales de pavimento para las calles Córdoba, Julia Roca, República Argentina y José María Paz. Seguiremos insistiendo a nivel nacional la habilitación del predio para la construcción del vertedero sanitario. De este modo, lograr un enterramiento controlado de la basura y evitar el gasto mensual actual de 97.000 pesos por mes en un predio privado. Adquisición de una máquina chipeadora, necesaria para llevar adelante el proyecto de gestión de fracción verde bajo criterios de sustentabilidad, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. A nivel provincial, también avanzaremos con el expediente de obras de cloacas para tránsito. Por su parte, el gobierno provincial licitó la obra de conexión de gas natural que ya está en marcha. Se trata de la colocación de cañerías que vinculan la red de gas natural existente en la localidad con la nueva planta reductora del nuevo gasoducto ubicado al norte de nuestro pueblo. Con esta obra se podrán solicitar nuevas ampliaciones de la red domiciliaria. Hemos iniciado, ante la legislatura, la presentación de ampliación del ejido urbano de nuestro pueblo, lo que nos proyectaría a mayor crecimiento y desarrollo. De manera paralela, estamos trabajando con el Código de Edificación y Uso del Suelo de nuestra localidad, a fin
de dar ordenamiento a las construcciones y el crecimiento de nuestra localidad. Proyecto de ordenanza que se elevará próximamente al Honorable Consejo Deliberante para su aprobación. En virtud de los servicios de infraestructura necesarios para toda industria, logramos concretar la obra de conexión a los gasoductos troncales del este cordobés, lo que incluye también el tendido de fibra óptica, que favorece la modernización y conectividad de los pueblos del interior. Tránsito cuenta con dos nodos. La instalación de la estación transformadora de energía ubicada en el acceso oeste de la localidad y que ya cuenta con pruebas de funcionamiento. Y la legislación de terrenos. Podemos proyectar con total seguridad la disponibilidad de un parque industrial tramitado ante el Ministerio de Industria de la provincia de Córdoba, con la tranquilidad de dar abastecimiento de los servicios básicos a las industrias que se radican en el lugar. Voy a hacer un paréntesis y voy a hacer un comentario del parque industrial. Para tener... ella es la encargada, esta señora que ustedes ven ahí, la encargada de que nos autorice el parque industrial, en realidad. Secretaria de Industria. Para tener un parque industrial y que las empresas se radiquen aquí en tránsito, necesitamos facilidad de todo, de luz, agua, de cloacas, porque si no, van a pueblos donde los tienen. Entonces, el primer paso fue que tengamos la planta de rebaje energético, que ya está funcionando, que se provea de gas natural. Próximamente vamos a continuar con cloacas, pero bueno, otras empresas que no necesitan de cloacas pueden iniciar. Y hablamos con el dueño de las tierras que, con toda conformidad, va a ceder terrenos para que... En poco tiempo tránsito ha crecido y ese es el impulso que tenemos, que así como usted lo ve tan rápido, pero son largas horas y meses de trabajo para concluir con esto. Bueno, por su parte seguiremos adelante con las políticas públicas ambientales planificadas por la Dirección de Ambiente y Cambio Climático Municipal. Continuar con acciones ambientales de mitigación y adaptación para hacer frente al cambio climático definidas en el Plan Local de Acción Climática. Ellas son: gestión integral de residuos sólidos urbanos, logrando una reducción de más del 45% de residuos sólidos domiciliarios anuales. Continuar con la forestación urbana y periurbana. En lo que va del año, ya son 60 unidades plantadas en cazuelas de frente de viviendas. Cabe destacar que desde el 2016 al 2020 se plantaron 2.338 árboles. Fomento de energías limpias en las nuevas construcciones y edificios municipales. El año pasado se colocaron 18 kits fotovoltaicos en viviendas rurales sin acceso a la energía eléctrica, gestionados desde la Dirección de Ambiente Municipal sin costo para estas familias rurales. Había personas que hacía 30 años que no tenían energía eléctrica, 70, sí. Así que imagínense que le llegó la energía eléctrica en la noche, volvieron a vivir, están muy agradecidos. Tenemos proyectado lograr que nuestra municipalidad sea un ícono como edificio sustentable. Estimando que su funcionamiento operativo sea a través de la inversión de energías alternativas, para lo cual se colocarán paneles solares para el abastecimiento de energía eléctrica en dicha dependencia, con una inversión estimada de 1.200.000 pesos. Continuar con recambio de luminarias de sodio halogenado por LED en el alumbrado público. Hasta ahora se cambió el 21,42% del total de la luminaria existente, mediante el programa provincial Córdoba Ilumina, financiado en 36 cuotas de 120 pesos mensuales
que culminamos el pago ahora en el mes de agosto. 120.000. Dije 20, perdón. Sí, me parece poco. Pero bueno. No, pero dice, está bien. Dice 120.000. Yo me equivoqué. Llevar a cabo el proyecto Gestión Poda bajo criterios de sustentabilidad, mediante la incorporación de una chipeadora. Desde esta dirección, impulsar empleos verdes locales, lo cual apunta a reducir el impacto ambiental hasta alcanzar niveles sostenibles como disminución en el consumo de energía, materias primas y agua mediante estrategias de eficiencia. Ya están incluidos en el mapeo de Argentina 4 empleos verdes locales. La empresa Biotránsito, que produce bioplásticos y productos sustentables, PMP Reciclado, reciclado de polietileno, Dólar Mercado, que es una huerta agroecológica, y Bicicletería José, que es reparación y ventas de bicicletas. Fortalecer la economía circular. Continuar con proceso de recuperación del termopor que se obtiene de los puntos verdes, triturando este material para obtener la materia prima y reinsertarla en procesos de construcción, procesos productivos o entregarla a ferreterías locales. Continuaremos con la recolección diferenciada de los distintos materiales reciclables: vidrio, cartón, metales, botellas plásticas, termopor, plásticos de bazar, papel, pilas, aparatos electrónicos y eléctricos en desuso, residuos patógenos, gestión de neumáticos para fuera de uso y recolección de aceite vegetal usado a través de los puntos blancos. Hogares ecosustentables. Entrega de oblea ecosustentables a los hogares que gestionan su fracción orgánica y sus residuos reciclables. Se realizó una encuesta ambiental en toda la comunidad, más de 900 hogares encuestados, y fueron postulados y aprobados como hogares ecosustentables en tránsito. Son 120 hogares y en Villa del Tránsito 38 hogares, los cuales gozarán de un beneficio impositivo con un descuento del 5%. Impulsar el voluntariado ambiental a través de la red de municipios. Continuar con programas para fomentar las huertas hogareñas y la creación de la primera huerta barrial con impacto económico, social y ambiental, impulsando la huerta agroecológica. Programas fomentando huertas de la Secretaría de Ambiente de la provincia, programa Pro Huerta desde el INTA, programa Huerta en tu Hogar desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hay que conversar, por eso estamos con tanta huerta. Creación de vivero y huerta municipal en el Corralón. Inició en enero de este año y ya cuenta con más de 600 plantines para ornamentar espacios verdes de la comunidad y aromáticas para entregar a los hogares ecosustentables. Se han remodelado 5 puntos verdes mediante la confección de plateas de hormigón utilizando los ladrillos ecológicos recolectados en la comunidad. Además, se cambiaron los canastos de recolección renovando el diseño con una moderna cartelería. Estimamos seguir con el resto de los puntos verdes que ya están funcionando. ¿Cuántos puntos verdes tenemos? 20. Estamos trabajando en la instalación de las plazas de puntos sustentables, donde el vecino podrá cargar agua para termos y batería para celular mediante energía solar a través de paneles. La luminaria será abastecida también por esta energía renovable. Cabe destacar como innovación este año la implementación de la línea verde de impuestos, una propuesta tecnológica de envío a los contribuyentes del cedulón inmobiliario y de cementerio mediante formato digital por la aplicación del WhatsApp. Esto no solo es un gran paso en el compromiso ambiental de ahorro de papel, sino que fomenta a su vez el acercamiento y la escucha del vecino
desde sus consultas telefónicas sin exponerlo a la aglomeración en el edificio municipal en esta época de pandemia. Este sistema ya ha quedado instalado socialmente como una política sustentable que se proyectará de a poco a otros ámbitos administrativos municipales. Otra área municipal destacada es la del registro civil, ámbito en el que se logró la digitalización y carga de datos de todos los libros, realizando un trabajo administrativo mediante el uso de las tecnologías que permiten escanear y cargar los datos en el Sistema Nacional Integrado. De tal modo, no solo se resguarda la información y documentación de años de trabajo, y también se logró digitalizar libros desde 1889, sino que también facilita el acceso rápido a dichos archivos, tales como actas de todo tipo que podrán ser solicitadas de cualquier punto del mundo. Acá les quiero mostrar, este es el libro más viejo que tiene el registro civil, desde 1898. Ya son hojas viejos. Esta letra no la tenemos más nosotros. En caligrafía. Casi lo anotamos en mapping. Sí, casi, 1898. Pero se los quería mostrar porque esto, si se incendia el lugar, desaparece. Entonces la digitalización y las tecnologías, bueno, son grandes todo. Después, si lo quieren ver. Similar trabajo está realizando en la biblioteca municipal, donde se está confeccionando un registro e inventario digital de todos los libros que disponen allí. Pasamos al área de educación. En primera instancia, ante el retorno de las clases presenciales, luego de un año de establecimientos cerrados a causa de la emergencia sanitaria nacional por la pandemia de coronavirus COVID-19, se priorizó este año la adecuación de las escuelas en base al protocolo preventivo, asistiendo desde el programa FODEMED las demandas de inicias y de salubridad. Cabe destacar que durante el año pasado, donde la escolarización fue netamente virtual, desde el municipio se realizó un trabajo intenso de contención a todas aquellas familias de estudiantes que no contaban con los recursos tecnológicos para acceder a la educación a distancia. Por lo cual, trabajando siempre desde manera mancomunada con todos los centros educativos, se realizó un relevamiento de la disponibilidad de recursos de cada estudiante, teniendo en cuenta lo indispensable de contar con ciertos elementos para poder acceder a las clases virtuales y a la presentación online de las tareas, logrando así llegar a estas familias con recargas telefónicas de celular para alumnos de Villa del Tránsito y zona rural, escolarizados en nivel primario y secundario para disponibilidad de datos móviles, conexiones de servicios de internet domiciliaria para alumnos de tránsito que cursan el nivel secundario y no contaban con tal servicio en su vivienda. Se efectuaron 35 conexiones a un costo del 50% del valor de la instalación, siendo la cooperativa de servicios públicos la que absorbió el otro porcentaje. También se invirtió en 35 routers para disponibilidad de Wi-Fi en el domicilio. Préstamos en comodato de uso de 15 notebooks pertenecientes a la escuela PROA para uso de los alumnos de su institución que no contaban con la herramienta educativa. Desde la Dirección de Equidad y Dirección de Salud, continuaremos reforzando la atención del niño sano, desde su natalidad hasta su estimulación en la primera infancia. De este modo, se logra detectar dificultades en el lenguaje y en desarrollo, fortalecer su contención temprana, asistir e iniciar un tratamiento en los casos que así lo requieran, disminuir los índices de discapacidad, lograr un óptimo rendimiento escolar desde el nivel inicial.
Continuarán las terapias por parte del psicólogo, psicopedagoga, fonoaudióloga y profesora de sordos y perturbados en el lenguaje, registrando el año pasado un total de 23 pacientes atendidos. Permanecerán los talleres de apoyo escolar, tanto en tránsito como en Villa del Tránsito, a fin de contener las demandas que se presentan. Durante el año pasado, este servicio estuvo funcionando los últimos meses del ciclo lectivo, dadas las restricciones sanitarias de reuniones en espacios cerrados, beneficiando a 57 alumnos entre los dos talleres. Este programa de apoyo escolar no solo incluye el acompañamiento docente, sino también la provisión de material impreso de las tareas escolares a las familias vulnerables. Seguimos trabajando en las instalaciones municipales donde funciona la escuela PROA, a fin de ofrecer la máxima comodidad posible, dado que cada año se suma un grupo más de ingresantes. Actualmente ya se arranca con quinto año, con una matrícula total de más de 120 alumnos. Sector de dirección, secretaría y receptoría, playón de educación física y patio de descanso. Este centro educativo público de nivel secundario próximamente contará con su edificio propio, lo que se está construyendo. Yo hacía mucho que me entraba, quedé realmente impresionada. Esta obra majestuosa y moderna para nuestra localidad se encuentra en un importante avance, contando ya con la colocación de aberturas, estando proyectada su inauguración para finales de este año. PAICOR es uno de los programas educativos por el cual garantizamos la nutrición de los estudiantes. Por eso, a pesar de la restricción a las clases presenciales y por ende al funcionamiento del comedor, se continuará con la entrega de módulos alimentarios mensuales por cada alumno beneficiado de este servicio. Uno de nuestros desafíos era fomentar la educación de los adultos que no habían podido completar sus estudios. Es un agrado comenzar otro ciclo lectivo con un destacado incremento de la matrícula del SENMA, con la novedad de contar con primero, segundo y tercer año, teniendo la oportunidad de escolarizarse todo aquel alumno que cuente con el nivel secundario inconcluso. A nivel primario adulto, acercaremos SEMPA a la comunidad de Villa del Tránsito. Cuya finalidad era la de acercar sus propuestas educativas a nuestro pueblo.
en primera instancia con talleres de capacitación mediante universidades populares y talleres de oferta educativa de formación profesional. Seguiremos también con los talleres formativos brindados a través del CEDER del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Desde la Municipalidad de Tránsito continuamos beneficiando con becas estudiantiles a jóvenes de nivel secundario para el IPEN y el CANEP y estudiantes de nivel superior que están llevando adelante carreras universitarias. Cabe destacar que la Municipalidad firmó convenio con la Universidad Blas Pascal y el Instituto Superior Pascal para acercar importantes beneficios en aranceles para empleados municipales y sus familiares directos que deseen continuar sus estudios, con amplitud de descuentos en las carreras de licenciatura en recursos humanos y licenciatura en administración. Equidad y desarrollo social. El mayor desafío que hemos enfrentado es el de gobernar en tiempos de pandemia. Por el nivel de inestabilidad social que eso genera, por lo cual agotamos los recursos disponibles para la asistencia social constante hasta en tanto se normalizara la actividad laboral y sanitaria. Sostuvimos la fuente laboral de más de 20 empleadas municipales que se desempeñan como auxiliar de limpieza o cocina en las escuelas, reubicándolas en los puestos de acceso controlados o demás áreas municipales como medio ambiente, registro civil y en el COE local. Asistimos en más de 700 trámites online para el beneficio de ingreso familiar de emergencia, otorgado por el ANSES como asistencia económica para las personas que trabajan en la informalidad laboral, albañiles, trabajadores independientes, personal doméstico. Asistimos con entregas trimestrales de módulos alimenticios para vecinos que no cuentan con tarjeta social o alimentar. Asistimos con provisiones a las familias vulnerables que cumplían aislamiento preventivo y obligatorio por ser contacto o positivos de COVID. En el marco de todo ese proceso del cual aún no volvimos a la normalidad, continuaremos con la asistencia social necesaria, resguardando la estabilidad sanitaria de nuestra comunidad. Daremos continuidad a la capacitación de quienes están en contacto con los alimentos, exigiendo el curso de manipulación segura de alimentos para la obtención de la libreta sanitaria. A través de los programas vigentes del Gobierno de la Provincia de Córdoba, asistiremos con entrega mensual de leche para niños desde los 0 a los 11 años de edad y personas mayores que requieran de este alimento. Reanudaremos con los trámites de créditos Vida Digna, tarjeta social, emergencias sociales y escrituras sociales del Gobierno de la Provincia de Córdoba. También voy a hacer un paréntesis de esto con respecto a las escrituras sociales. El tránsito de todas las viviendas sociales que tenía, que tiene, perdón, quisimos iniciar las escrituras del Gobierno de la Provincia. No podíamos avanzar porque el terreno no estaba loteado, o sea, había una gran manzana que salía en nombre del municipio. Es por eso que este año, como ya tenemos todo listo, ya se hizo la subdivisión de todos los terrenos, por eso reactivamos rápidamente este programa que beneficia a muchas familias para que puedan tener su escritura. Bueno. En cuanto al programa municipal Tránsito Digno Tránsito, TDT que le llamamos nosotros, apostaremos a seguir conteniendo socialmente a personas en situación de vulnerabilidad, sumando a este programa asistencia profesional, acompañamiento y fortalecimiento emocional a quienes se desempeñan en esta pasantía laboral local. Dada la creación de la Dirección de Equidad y Asistencia a la Mujer, el Niño, Adolescente y Familia, se asistirá en todos estos ámbitos, consolidando el funcionamiento de Sala Cuna, CSDI, Centro Cultural y Educativo de Villa del Tránsito y el Área de Acción Social Municipal.
Durante este mes, esperamos contar con la apertura del punto mujer en nuestra localidad. Se trata de un espacio de acompañamiento, contención y orientación ante situaciones de violencia hacia las mujeres. Este programa, impulsado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba a través del Ministerio de la Mujer, se implementará en colaboración con el Ministerio Fiscal, el Ministerio de Seguridad y, en este caso, con nuestra municipalidad mediante la firma del convenio. Desde allí se brindará información a las personas sobre el derecho de las mujeres y a vivir una vida sin violencia. Se promoverán espacios públicos seguros para las mujeres, niñas y adolescentes. Se desarrollarán tareas de prevención sensibilizando y concientizando a la sociedad sobre la problemática de la violencia hacia las mujeres. Se asistirá a mujeres en situación de vulnerabilidad y violencia de género. Harán detección temprana y derivación cuando la situación lo requiera a los servicios sanitarios, fuerzas de seguridad y acompañamiento legal. Bueno, bravo. Salud. Se vivieron tiempos de una grave situación sanitaria a nivel mundial debido al COVID-19. Es así que la Dirección de Salud Municipal se transforma en el eje central de nuestro gobierno, encomendando bajo su jurisdicción las políticas públicas necesarias para controlar la situación sanitaria local. Describir la labor que se ha llevado a cabo desde el dispensario es ampliamente destacada y responsable. Y aún, habiendo transcurrido un año en pandemia, podemos resaltar las acciones que se realizan y se mantendrán hasta que se disipe la emergencia sanitaria nacional. Conformación del COE Tránsito como entidad coordinadora de las acciones preventivas y asistenciales durante la pandemia, conforman el grupo representantes institucionales de fuerzas públicas. Acompañamiento médico y seguimiento a los casos sospechosos de COVID y su red de contagio. Disponibilidad permanente de la ambulancia municipal, totalmente equipada y preparada con protocolo de COVID, junto al personal a cargo para todo tipo de traslado, ya sea de pacientes sospechosos como derivaciones médicas. Provisión de medicamentos o elementos sanitarios a pacientes en aislamiento preventivo y obligatorio. Gestión de insumos sanitarios para uso de personal del dispensario municipal. Atención y asesoramiento a vecinos en la inscripción voluntaria para recibir la vacuna en dos dependencias municipales, dispensario y nuestra biblioteca municipal de Cahuasi. Adecuación del salón comunitario para el centro de aislamiento de pacientes y actualmente como centro de vacunación del COVID. Inversión en todos los requerimientos de infraestructura y refrigeración de las dosis para la realización de la vacunación masiva. Como resumen de la situación epidemiológica de nuestro pueblo, desde el primer caso registrado, que fue el 29 de septiembre de 2020, se hisoparon 375 personas, resultando 150 casos positivos de COVID, quedando activos en la actualidad solo un caso. También se ha incorporado en nuestro centro de salud local los hisopados sin costo para la detección del COVID-19. Hemos iniciado para cualquier persona, pero siempre manejado por el COE. O sea, no es para yo sospecho de la nada tener COVID y me quiero hisopar. Hay que optimizar el recurso público. Por eso está el COE, a través de la doctora, y sabe que se va a encargar si corresponde un hisopar. Si más o menos tiene nexo epidemiológico o tiene algún signo que le lleve a sospechar, ahí sí. Gracias a ella que insistió tanto con su... Ah,
amiga de San Justo que nos llegaron los hisopados, porque es difícil para un pueblito, porque daba toda la zona grande, Arroyito, bueno, pero conseguí, ¿sabes? Así que gracias. Y las mujeres son muy insistentes. Bueno, también se. Hemos iniciado felizmente con el periodo de vacunación, llevando a la fecha la cantidad, esto es para aplaudir, 47 personas vacunadas. Entre lo que se incluyen el personal de salud, en primera instancia, personal sanitario, docentes de nivel inicial empezaron y personas de mayores de 70 años. Todo ello, con mucho coraje, fueron y pusieron en brazo. Pero todo bien, ¿no es cierto? Hasta ahora con las vacunas, bien. Las chicas que hoy se vacunaron, bien. Me alegro. Para darle esperanza a los que no se vacunaron. Bueno, continuaremos con todos los planes y programas y servicios de especialidades médicas vigentes en nuestro dispensario municipal, que ha crecido un montón. Bueno. Acá hago una conjunción de COVID-19 y educación que se propone para el comienzo del ciclo lectivo escolar la promoción y prevención a través de la folletería de medidas sanitarias y consejos saludables como higiene, alimentación, salud física y mental e impacto de género para los hogares de cada familia ante un COVID. Además, poder informar el impacto de la pandemia durante el año 2020 a través de los datos estadísticos recolectados por el Centro de Salud y el COE local. Charlas, talleres, encuentros en los centros educativos dictados por profesionales de nuestro Centro de Salud. Voy a nombrar nomás de los títulos de estas charlas que se van a dar en este año, malas posturas y sus consecuencias, que es un tema que las docentes deberíamos no exigir que lleven tantas cosas en la espalda de los niñitos, ¿no? Tan chiquititos con unas mochilas que les llegan a las rodillas. Primer paso, ¿no? Por eso vieron que en otros países de desarrollo van con, sin mochila, van con los útiles en la mano. De acuerdo al peso no va equilibrando. Bueno, es del área de kinesiología y fisioterapia. Salud bucal, del área de odontología, es una charla por mes en el año. Alimentación saludable y huerta orgánica del área de nutrición y área de ambiente, ahí se conjugan dos áreas. La escuela como centro de prevención, área medicina general y psicología. El objetivo de este proyecto es desarrollar la capacidad intelectual y emocional que les posibilite identificar las conductas de riesgo, tanto en embarazos no deseados como en los que tienen enfermedad de transmisión sexual. Otra charla, Cuento para salvar vidas, que es del área de enfermería. Este proyecto consiste en enseñar a niñas y niños de nivel inicial las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar. Es muy buena esta propuesta. Y su importancia es salvar las vidas. Y a través de canciones, bailes y cuentos narrados de manera didáctica. Campañas de prevención. Que como les conté una por mes, factores de protección para el bienestar comunitario a través de la RAD, que es un área que se ocupa de la detección y prevención y ayuda a todos los que tienen problemas de adicción. A través de esta área, es, a través de cartelería educativa con educación vial, velocidad, todo lo que está en problemática en este momento, fue propuesta por el área de salud, velocidad máxima, control de esto, el uso del casco, el uso, hay muchas motos que tenemos que no tienen luces, todo una cuestión de concientización y educación. Y principalmente proponen por el tema de no conducir alcoholizado. Consumo de alcohol de menores mediante la Ley Nacional de Lucha contra el Alcoholismo, control de carnet de vacunación del área vacunatoria y enfermería, campaña de prevención y detección temprana del cáncer del cérvico uterino, campaña de prevención de embarazo adolescente en área de ginecología, campaña de prevención de hipertensión arterial, diabetes y obesidad del área de medicina general y cardiología, campaña de hipertensión arterial del área de enfermería,
campaña con el del pecho del cáncer, también de gineco, campaña nacional de chequeo de lunares para prevenir el cáncer de piel y campaña de detección de cáncer bucal que le han puesto sátale de lengua al cáncer, en el área de odontología. Campaña de residuos patógenos. Se invirtió, terminamos con la campaña. Ahora bien, se invirtió en insumos de COVID, indumentaria y agentes desinfectantes. Está proyectado post pandemia realizar 3 capacitaciones anuales para el personal de la unidad de traslado de ambulancias para continuar y mejorar la atención sanitaria de nuestro móvil del dispensario Elisa Maya de Mar. Muy bien, pasamos al área de cultura, recreación y deportes. Esta área, totalmente paralizada por la pandemia de coronavirus, de a poco va reactivándose con talleres y escuelas de recreación, bajo protocolos sanitarios estrictos, a fin de dar contención y retorno a las actividades, de jóvenes y niños. Hemos puesto en funcionamiento también nuestra radio municipal, cuyo nombre será la de Eco Pueblo FM 88.5 Tránsito, estimando llevar adelante a partir de este año diversos proyectos sociales de difusión y comunicación para nuestra sociedad. En primera instancia está planificada la transmisión de 2 programas durante los fines de semana con valores nativos de tránsito, un programa de interés general los sábados y uno folclórico los domingos. Como cierre, antes de mi mensaje final, quiero hacer un paréntesis en el momento histórico que vivió nuestra comunidad a nivel cultural, que ya lo dijo el presidente del Consejo, que es la creación de nuestra bandera, que nos representará, nos identificará de ahora en más como emblema local. Un hecho que nos reconforta como pueblo y nos identifica como sociedad. Estimados presentes, querida gente de tránsito, de Villa del Tránsito, zona rural, estamos iniciando un nuevo periodo gubernamental. Atípico, por cierto, no ha sido fácil gobernar en pandemia. Ha sido una gran responsabilidad. Pero nos toca seguir y lo haremos fortalecidos y convencidos que el peso inigualable de velar por cada uno de ustedes solo puede sobrellevarse si es a conciencia. Muchas veces leemos frases bonitas sobre el compromiso con la salud, pero esta pandemia de COVID nos hizo tener dimensión real de cuánto es el valor de la vida y la salud de nuestro pueblo, de cuánto puede afectarnos socialmente si no contamos con salud. Por eso, después de un año de vivir en pandemia, podemos destacar el excelente trabajo que se ha venido llevando a cabo, evitando cualquier situación que pueda exponernos a un brote local. Hemos controlado a los contagiados desde el primer día, y eso es posible solo de la manera en la que enfrentamos, juntos, con un mismo mensaje: cuidarnos y cuidar al otro. Hoy ya no estamos en la incertidumbre, gracias al poder de la ciencia. Tenemos acceso a la vacuna que de a poco iremos inmunizando a toda la población. Los tiempos que atravesamos hoy son esperanzadores y nos invitan a redoblar esfuerzos para completar la vacunación y reanudar de a poco el ritmo de gestión que teníamos anteriormente. Es nuestro anhelo cumplimentar cada una de las propuestas planificadas y presupuestadas para este año de gobierno. Pero seguiremos siendo fiel a nuestro compromiso prioritario, que seguirá siendo el de resguardar la salud de cada uno de nuestros vecinos y vecinas de nuestra comunidad. Hoy
arrancamos un nuevo periodo con la necesidad sincera de agradecer el apoyo de todas las dependencias e instituciones locales. Resaltar la labor del gran equipo de salud local. Distinguir la adaptación de todas las direcciones municipales en solidaridad y apoyo a las normativas sanitarias. A mi compañero de gobierno, Fabián, por tu trabajo y dedicación diaria. Uno solo no puede en la vida, siempre existe una familia. También a tu señora, porque imagínate si no te aguantara. Y sí, es difícil. Te cuento de mi marido. Bueno, preponderar la vocación y el funcionamiento y la funcionalidad de docentes y estudiantes que han podido lograr y educar y educarse desde sus hogares. Subrayar el constante acompañamiento y predisposición de los directivos e inspecciones locales e inspecciones escolares, trabajando en red para cubrir todas las demandas sociales y asistenciales. A las fuerzas de seguridad y policía y bomberos por acompañarnos en el COE local. Dar las gracias a todos los vecinos y vecinas que con su aporte y confianza nos permiten devolver en obras y servicios su cumplimiento impositivo. A nuestros empleados municipales que llevan adelante la dura tarea de estar al servicio público todos los días. Agradecer sobremanera a las instituciones locales que integran nuestra sociedad, a nuestras familias y a toda la comunidad, porque el progreso y el cuidado del tránsito es de todos y para todos. Ya para cerrar, deseo destacar públicamente, señores concejales, su labor de cada año, que han presentado y tratado todos los proyectos que el Ejecutivo Municipal les ha encomendado. Eso resulta de gran relevancia, dado que se tratan de ordenanzas para el desarrollo y progreso de nuestro pueblo. Del mismo modo, destacar la labor semanal del Tribunal de Cuentas, que pase su control, se demuestra la transparencia y la tranquilidad del contribuyente, que el dinero aportado se destina correctamente de manera responsable. Ambos cuerpos funcionan a la par de este gobierno, representando en su función a cada uno de los vecinos. Gracias por asumir tal responsabilidad. Los invito nuevamente entonces a renovar nuestro compromiso con el lugar que hemos elegido para vivir, nuestro querido tránsito. Este bendito pueblo que nos alberga cada día, el pueblo que queremos para nuestros hijos, el pueblo que a muchos nos han visto nacer y crecer. Los despido con un cordial saludo por haber asistido. Muchas gracias. Y en este momento declaro, de este modo, formalmente abierto el periodo de sesiones ordinarias del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Tránsito.